compañeros funcionarios administrativos, estudiantes de nuestra institución. Vamos a dar comienzo al 13º miércoles universitario. En esta oportunidad tenemos el foro Crisis Futuro y Futuro Energético en Panamá, un tema que concierne a la comunidad nacional. Este tema será desarrollado por los siguientes expositores: el ingeniero Jorge Rivera Staff, el ingeniero Gustavo Adolfo Bernal y el ingeniero Aníbal Grimaldo, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. El moderador en esta oportunidad es el profesor Rogelio Valenzuela Díaz, quien es el decano de la Facultad de Economía de nuestra institución. Bienvenido, señor decano. Y como es usual, les dejo con las palabras del señor rector, el doctor Eduardo Flores Castro. Buenos días, decano Rogelio Valenzuela, decano de la Facultad de Economía y moderador de este foro. Ingeniero Gustavo Adolfo Bernal, gracias por acompañarnos. Igual al licenciado Jorge Rivera Staff y al ingeniero Aníbal Grimaldo. Gracias por honrar esta universidad con su presencia y con sus reflexiones. Yo solo quería hacer una breve introducción sobre la problemática energética y quería decirle que actualmente en el mundo el 37% de la energía que consumimos es de petróleo, el 27% es de carbón, 24% gas natural, 6% hidroeléctrica y 6% es energía nuclear. Pero cada año la demanda energética a nivel mundial aumenta 1%. Nosotros, en los cálculos que hemos hecho en función de las reservas de petróleo que tiene el mundo, si seguimos con la tasa de aumento de consumo, se estima que alrededor del año 2060 prácticamente estén agotadas las reservas de petróleo. La reserva de uranio, en función de las plantas nucleares, en el año 2070 estén agotadas. La que más, la fuente de generación de energía que más tenemos en el mundo es la de carbón, que esa puede durar hasta el año 2170, más de 100 años, pero lastimosamente también es la que más contamina. Es decir, que verdaderamente el problema energético es un problema serio, es un problema que a veces no pensamos sobre él, pero tenemos que abordarlo con mucha responsabilidad. Por eso que este foro nosotros no lo quisimos hacer en la coyuntura de la lucha contra el no aumento de la tarifa eléctrica, pues queríamos hacerlo con meditación académica, con reflexión, y no en el lapso de una coyuntura, porque el problema energético es un problema permanente. Nosotros a veces copiamos algunos modelos de vida de otros países. Por ejemplo, muchos de nuestros países aspiran a ser igual que los Estados Unidos. Quiero decirle que en los Estados Unidos cada ciudadano consume 5 veces más energía eléctrica que el resto de los ciudadanos del mundo. Es decir, si nosotros copiáramos todos nuestros países el modelo estadounidense de vida, el modo de vida americano, como le llaman, nosotros necesitaríamos 5 planetas para cubrir la demanda energética. Es decir, verdaderamente eso no es el modelo a seguir. No es un modelo a seguir para nadie. Nosotros tenemos en el continente americano muchas reservas energéticas. El país que más reservas energéticas tiene desde el punto de vista del petróleo, si le consideramos inclusive el petróleo que le llaman el petróleo pesado, el que tiene muchos contaminantes de azufre,
el país de más reserva energética es Venezuela. Por eso que Venezuela es un país que está viendo, siempre se le ve con muchas apetencias geopolíticas globales, porque es la mayor reserva de petróleo del continente, están en Venezuela. Entonces, de ahí, ¿por qué siempre Venezuela jugará un papel importante en la geopolítica mundial? Yo no pretendo, desde la introducción, dar una conferencia, porque aquí están los especialistas, pero sí quería solamente acotar algunas pequeñas cosas. Es importante la integración energética regional, eso es fundamental. Nosotros no somos un país que tiene petróleo, nosotros no somos un país que tiene carbón, tenemos turba. La turba también es una fuente de generación de energía eléctrica. Las mayores reservas de turba las tenemos en Bocas del Toro. Quiero decirles que ya hay empresas que tienen concesionada la explotación de turba, a pesar de que está en el corredor mesoamericano. Y tenemos reserva de turba para poder suplir, según los cálculos, para poder suplir la generación eléctrica de todo Panamá durante 37 años. Esa es la reserva de turba que tenemos en ese sector. Pero en función de eso, la integración regional es importante. También es importante que invertamos en el personal humano calificado, sobre todo en generación no contaminante, que empecemos a formar los profesionales en esa dirección. De allí la iniciativa que tuvimos, que ya este año tiene que concretarse, que en el Centro Regional Universitario de Coclé ya se está terminando la carrera de Ingeniería en Energías Renovables para nuestra universidad. También la inversión en innovación tecnológica es importante, la innovación en infraestructura a largo plazo y también una asociación de empresas en el cual, sinceramente, se tomen en cuenta las necesidades sociales. La energía eléctrica ya es prácticamente al igual que el agua, una necesidad. No hay ninguna persona que pueda vivir sin energía eléctrica, por lo tanto es también una necesidad y tiene que también que tratarse con ese mismo criterio de responsabilidad. También nuestras universidades públicas se tienen que entender que nosotros no somos una empresa de generación de riquezas, nosotros no hacemos cerveza, no generamos producto para la venta, nosotros formamos el capital humano y el conocimiento que requiere el país para su desarrollo. Por lo tanto, debería haber una tarifa eléctrica especial para las 5 universidades públicas de este país. Muchas gracias y bienvenidos, colegas. El señor rector debe retirarse del recinto para cumplir con su agenda, así que pues despidamos al señor rector. Muchas gracias, rector, por presentar este acto. Y ya para la presentación de los expositores, les dejo con el moderador, el profesor Rogelio Valenzuela Díaz, decano de la Facultad de Economía. Decano. Notable auditorio de la Universidad de Panamá. Señor rector de la Universidad de Panamá, señores vicerrectores, autoridades, invitados, notables conferencistas que hoy nos honran con esta presencia profesional ante un tema tan importante para el desarrollo de nuestra sociedad, como asimismo estudiantes y público que hoy participa en el desarrollo de este evento. La Universidad de Panamá, a través de sus instituciones, procura el desarrollo del conocimiento en pro de los beneficios
y necesidades de nuestra sociedad. Se acompasa con los requerimientos que el hemisferio y el universo imponen a todas las sociedades. En ello, la Facultad de Extensión Universitaria celebra, digo, la vicerrectoría, celebra con su autoridad, el doctor Chávez, este foro, que es el tercero, en donde un tema, como señala el señor rector, de primera instancia, de urgencia, por así decirlo, en estos momentos, se celebra en este nivel con estos notables expositores. El desarrollo de estos eventos lleva a la formación de planteamientos que la universidad, a través de estas instancias, llevará a presentar como tema de política nacional a todos aquellos que en un momento dado, en las próximas o el próximo proceso electoral, vayan a presentar candidatura, a efecto de que temas como la salud, ya ha tocado aquí, temas como la educación, temas ahora como la energía y otros temas que colindan con la urgencia de atención en el día a día, en el bregar de nuestra sociedad, de nuestros hombres, mujeres y futuros ciudadanos, niños, requieren que se atiendan a fin de que el país se enrumbe hacia las mejores perspectivas de los escenarios de satisfacción, de calidad de vida. De ahí que nosotros, con nuestras autoridades, nuestras instituciones, estamos creando este escenario a fin de que la responsabilidad del saber en el ejercicio de la educación superior, la conjugación con los conceptos de innovación y tecnología, sean debidamente llevados, planteados, debatidos a aquellos que pretenden dirigir las políticas de nuestra sociedad. Sociedad que a su vez está en escenario con el resto de las sociedades del hemisferio. Y como señala el señor rector, hoy por hoy es una situación de urgencia casi universal. De ahí pues que agradecemos la intención, agradecemos la atención que nuestra universidad, sus autoridades, están prestando a la problemática que embarga a la sociedad panameña. Y en este sentido, agradecer profundamente, significativamente, a este cuerpo de profesionales notables que hoy nos acompañan a fin de tratar de presentar distintos ángulos, aspectos, alternativas de la problemática de la energía en nuestro país. Dicho esto, pasamos entonces inmediatamente a presentar a nuestro primer expositor, y es el ingeniero Gustavo Adolfo Bernal. El ingeniero Gustavo Adolfo Bernal es un profesional, un hombre que ha servido al país desde todo ángulo institucional, desde las perspectivas científicas, tecnológicas y de innovación, desde las perspectivas académicas. Ha ocupado posiciones significativas, directivas, presidente de instituciones como la SPIA. Asimismo, ha sido un hombre que ha desarrollado distintas consultorías, eventos, a efectos de tratar la problemática de la energía. Pero algo que lo distingue es que fue estudiante de nuestra universidad. No culminó aquí por razones de traslapes académicos, pero es un hombre que hizo sus primeros pasos y dejó sus primeras huellas en estos términos de la empresa tecnológica, de la empresa de la innovación, en términos de los aspectos de la energía. De ahí pues que, bienvenido mi querido ingeniero don Gustavo Adolfo Bernal, magíster egresado de nuestras universidades, de estudios múltiples a nivel internacional, de posiciones múltiples interinstitucionales, de atenciones a diversas autoridades
tanto en el plano nacional como internacional, y como asimismo con un bagaje de ejecutorias innumerables. Sin más preámbulo, entonces, vamos a presentar a nuestro expositor, el magíster ingeniero Gustavo Adolfo Bernal, para tratarnos la temática aspectos estratégicos del recurso energético en Panamá. Bienvenido, mi querido magíster. Gracias. Buenos días a todos. Sí, la tecnológica nos robó el mandado nada más por un semestre, porque yo creo que fui el segundo graduado de la tecnológica cuando ni siquiera había acto protocolar, así que aquí hice 4 años y medio, así que y también fue mi primer trabajo porque fui asistente de la Escuela de Física muchos años, así que hay gratos recuerdos, obviamente, de esta universidad y la cual me siento muy orgulloso. Así que esta mañana vamos a hacer una especie de un resumen ejecutivo de lo que yo podría llamar, yo le puse obviamente el título de la disertación Crisis y Futuro Energético, más que todo porque, a opinión nuestra, las crisis que se han hecho, más que crisis debido a eventos o fenómenos industriales o emocionales, siempre van a estar quizás ligados a comportamientos humanos. Nuestra opinión se basa en función de que las últimas crisis energéticas, y vamos a poner un poquito algo de ellas ahí, es que el impacto de cada una de ellas no era quizás el evento de un ambiente adverso, dejado de lluvia o llueve mucho, me explico, siempre, y no sé por qué nombre le pusieron al niño o a la niña, para esos eventos. El tema más que todo es una administración de energía que tiene que ser consciente, que tiene que ser eficaz, que tiene que ser eficiente. Y las normativas y regulaciones nuestras, la ley 6 nuestra de 1997, así también lo exige junto con todos los reglamentos. Así que en esta mañana les he traído una especie de un pantallazo de lo que tenemos ahí y poder hacerlo de esa forma. Nuestro sistema como tal está estructurado en base en tres grandes bloques: un bloque de generación que es completamente privado, un bloque de transmisión que es 100% dueño de la empresa, empresa de transmisión eléctrica que es estatal, y las distribuidoras, que son tres distribuidoras a lo largo y ancho del país, en la ciudad capital y provincias centrales de Dechi, en las provincias de Chiriquí, Boca del Toro y Yensa, en la parte norte y cercana a Colombia, y de la cual tenemos dos asociaciones, en este caso ACEP, que es la reguladora, y la Secretaría de Energía, que básicamente divide los políticos del sistema. Entonces, ese sistema, esa componente en nuestro Panamá tiene unas características muy especiales y de las cuales obviamente eso ha evolucionado con respecto al tiempo, y ustedes pueden ver la composición actual de lo que la matriz energética nuestra lo conlleva. Esto significa que cada una de estas composiciones a las cuales ha evolucionado con respecto al tiempo, les traje más o menos un perfil a través de todos estos años, conlleva a que nuestro fundamento de la generación esté basado quizás en la estructura ambiental, meteorológica o de comportamiento. La gente nuestra ha hecho estudios con respecto a ese comportamiento y de la cual, por ejemplo, la estructura, ya sea térmica o eólica o lo demás, está diseñada básicamente para compensar cuando no llueve. Entonces, mucha de esa infraestructura, a veces la gente se me comienza a pensar con respecto a que estamos en deficiencia energética. Nosotros como tal tenemos capacidad instalada arriba de los 3.000 megavatios, en potencia firma alrededor de 2.000 megavatios, nuestra demanda máxima el año pasado anda al orden de 1.600, o sea que tenemos más o menos 300, 400 megavatios de disponibilidad o de cobertura o de reserva en un momento dado, y de la cual obviamente el sistema se debe sentir confiable a través del tiempo. La parte nuestra de los recursos renovables, a nosotros apostamos mucho en eso, porque aparte que es nuestro recurso, también ocasiona o fundamenta sustento obviamente en todas las demás energías, y de las cuales obviamente nos ahorramos un poquito en la parte térmica.
Si ven, esta es la cobertura de lo que nosotros hacemos y la cobertura de la capacidad instalada, que son los numeritos que yo le puse. La parte de arriba de esa gráfica es lo que está instalado, la parte de abajo es lo que nosotros estamos trabajando. En otras palabras, nosotros no debemos tener bajo ninguna circunstancia una crisis de energía en un futuro mediático, y de la cual nosotros tenemos que ver cómo administramos mejor los recursos en base a eso. Entonces, eso es la proyección de la demanda. O sea, en otras palabras, eso está hasta el año 2030 y pico, por ahí más o menos, y de la cual esa es la proyección que existe con respecto a nuestro crecimiento, muy por arriba de lo que dijo el doctor Flores. En nuestro Panamá, el crecimiento nuestro estaba hasta hace algunos años alrededor de 5.6% por año. Hace algunos años, esos últimos años, ha cambiado. Y entonces ese comportamiento, como está el sistema, ha dejado o ha impactado directamente en este caso la proyección. Ahí les traigo un poquito lo que es la distribución de la gente que están ahorita participando, tanto en la parte hidráulica, térmica como eólica, para que vean que son casi 50 y pico, 60 generadores que tenemos ahí. O sea, en otras palabras, no debemos tener ese perfil del mismo. Como les decía, el consumo de Panamá en los últimos años ha bajado a 2.6% anual. Eso significa que nosotros como tal hemos dejado de consumir en demandas máximas como tal, y la energía inclusive ha bajado con respecto. Esto es una gráfica, si se ven a través de los años, cómo ha ido comportando el consumo mensual de energía, igual que el comportamiento de la demanda máxima. Si se dan cuenta, esa parte sombreada a mano izquierda es este año. O sea, esa gráfica es este año, los primeros meses de este año. O sea, en otras palabras, en el 2018 inclusive estamos manteniendo el comportamiento de usuario del sistema. Esto es la parte de la demanda máxima, si se dan cuenta. Igual, o sea, en el año 2016-2017 hubo demandas máximas que eran conforme a esos porcentajes que les decía, y este año 2018, que ya pasamos, las demandas máximas normalmente están en los meses de abril, abril-mayo, y este año tuvimos ahí una, pero muy, muy pequeño el incremento, obviamente, que era el que le mencionaba. Esa es la energía diaria que nosotros consumimos como tal. Si se dan cuenta, en el año 18 estamos por abajo de los años anteriores, y de la cual obviamente no debiera abocarse ningún tipo de comportamiento. Es como ustedes lo ven ahí, si ven la curva de crecimiento, en este caso comienza a disminuirse en los últimos 3 años, y de la cual, como pueden ver, que es el comentario que les di anteriormente, estamos manteniendo o llegando a un punto de eso. En Francia, cuando yo tuve una reunión allá, se puede imaginar, ellos primero tenían que llegar a eso que estamos llegando nosotros, que es a nivelar la curva de crecimiento en demanda, para después, junto con la racionalización y eficiencia energética, ir bajando las demandas y el reemplazo, obviamente, de energías renovables, lo que se llama generación distribuida, para así llegar a niveles adecuados. Entonces nosotros en su totalidad, poblacionalmente, con los poquitos panameños que somos, incluyendo los chiricanos, tenemos que nivelar las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, y como ven, por ejemplo, estos componentes de cada uno de ellos es para saber si hay chiricanos en el público. Entonces, el sistema tiene que comportarse con respecto a eso, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos manteniendo una curva de carga, como dice, y hay una curva de crecimiento respecto a esa parte de generación. Acuérdense que son tres grandes bloques que están haciéndose, y esta evolución como tal, en este caso somos los clientes. O sea, los clientes han estado aumentando en las distribuidoras, como tal, si se dan cuenta, a pasar de los tiempos, y esa parte es impactante. Ahora bien, vamos a la parte de qué pasó en el año 2017, producto quizá de la última crisis que estamos pasando, crisis entre comillas, pues. El hecho de nosotros es que casi hay una regulación que dice que tenemos que estar casi, le exigen a la distribuidora que estén casi 100% contratados, obviamente, la energía y potencia de ellos. En el año 2017 casi la mayoría, casi un 95% fue contratada. En otras palabras, ¿qué significa eso? Solamente se paga la energía y potencia que tiene el sistema de acuerdo a los precios ya establecidos.
el siguiente porcentaje, que era el 4%, entra a un mercado ocasional spot. Ese mercado ocasional spot en este sistema ha estado muy bajo, y de la cual obviamente en algunos casos inclusive estuvo por debajo de los valores contratados. Esa es la participación, que esa es la otra cosa que decía, de la participación de la parte hidro y de la parte térmica. Si se dan cuenta, hay un componente grande hidroeléctrico, y obviamente son los costos más bajos que tenemos de generación. Y cada una de esa parte de ese país de generación, si se dan cuenta, está fundamentado en una generación hidro, una generación renovable, y básicamente la parte térmica, técnicamente hablando, es necesario en nuestro país, ya que necesita estabilizar y garantizar obviamente una potencia firme, sobre todo en los periodos de seco. Entonces, esa evolución, y en este caso se dan cuenta, ese es el precio del mercado ocasional que les mencionaba. Solamente ha habido esporádicamente subidas del mismo, y de la cual en su momento podemos hacerlo. Esta es la gráfica de la variación del precio a lo largo de los años. Esa variación del precio a lo largo de los años, si se dan cuenta, depende mucho, cuando dependíamos mucho del petróleo y de la térmica, dependía mucho del incremento, obviamente, de los barriles de petróleo y de las contrataciones de los mismos. Y de la cual obviamente ha ido estabilizando, y si se dan cuenta, inclusive en este momento estamos bien competitivos a nivel de contratación. Esta otra les da una característica del por qué está pasando las cosas. Estos son los ingresos que tienen las distribuidoras con respecto a los clientes que tenemos. En los últimos años, las distribuidoras dejaron de facturar o tener ingresos de cerca de $130 millones. Eso significa que las inversiones, que lo que ellos estaban cobrando con respecto a eso, se vio impactado por las razones que les dije del bajo consumo, que estamos disminuyendo en demanda, y obviamente por el comportamiento de la carga como tal, y en este caso de los precios de generación que tenemos. Entonces, esa matriz de componentes ha ocasionado obviamente que las distribuidoras como tal, y eso tiene una razón básicamente, las distribuidoras, las tarifas que tanto nos impactan, son tarifas de reembolso y de proyección de inversión en el tiempo, las solamente ocurren cuando eso hace en cada periodo tarifario como tal, y de la cual las revisiones se hacen cada 6 meses. Ahorita mismo estamos finalizando en un periodo tarifario al final de este mes de este año, 2018, y ahí tienen que hacerse uno nuevo a partir del 2019 por 4 años más con las revisiones que les dije, pero para que vean que esa parte es lo interesante. La otra parte, que el negocio total de las distribuidoras es un negocio anual de casi 1.400 millones de dólares, para que sepan que no es un negocio de poca envergadura, y de la cual obviamente nosotros, todos los panameños, somos los que pagamos en tarifa a lo largo de toda esa estructura. Entonces le puse el término de crisis de Panamá. O sea, ¿por qué? Dale. Porque en su momento, ¿se acuerda que pasamos trabajo? ¿Por qué? Porque no podíamos ir al lugar, porque nos hacían pagar los aires acondicionados, porque en su momento no había generación suficiente. En aquella ocasión, esa crisis fue generada por la deficiencia en la generación. Muchos expertos dicen que inclusive se hicieron muchas resoluciones en su momento por la Secretaría de Energía y la SEP, que impactaron directamente las reservas de las generadoras, que llevó al traste obviamente con el soporte de los mismos. También hubo un problema, unas térmicas que cayeron, que las sobrepasaron en operación y se quemaron algunos motores de ellos. ¿Qué les digo con esto? O sea, el hecho, por ejemplo, que forzaron el mercado, como ustedes lo ven, de generación, llevó a una crisis como tal. En otras palabras, una decisión humana de forzar, por ejemplo, el agua que había almacenada en nuestros embalses, llevó a que en su momento agotáramos el agua de reserva de los mismos, y a su vez el plantel térmico les falló. O sea, acuérdense que el señor Murphy nació aquí en Panamá y él fue el que hizo la ley, así que las cosas que tenía que pasar, pasaron. Así que eso pasó en aquella ocasión, el 13-14, ¿se acuerdan? Y de la cual obviamente pusimos ahí la parte de la original de los problemas que habían pasado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora pasamos las fotografías nuestras, nuevas, ¿de acuerdo? Está muy bien. Y vemos que la crisis vuelve y ponemos, el cual es el mismo tema. Una era desabastecimiento y la otra es que quería aumentar el precio. Y entonces todo el mundo nos opusimos, porque la verdad, nosotros tuvimos una experiencia, un informe que recibimos en el Espía no hace mucho, donde no es percepción, sino había una...
una disminución de casi 20,000 plazas de empleo, ¿de acuerdo? Y de la cual la gente tiene que sobrevivir. Acuérdense que los panameños aprendimos a sobrevivir en familia, o sea, si alguien en la familia, me explico, puede aportar, aporta, ¿de acuerdo? Pero si ya parte de la familia ya no aporta, entonces tenemos que ver, en ese instante vemos la recibo de la luz. En ese instante. Entonces, antes, mientras había ingresos, la gente no veía eso. No me van a creer, hace 2 años hubo un incremento de casi 2%, 2.6% de la tarifa y nadie dijo nada. ¿Me explico? Porque porcentualmente no les pasó. Entonces, esos costos de la tarifa están tan claramente definidos, obviamente, en la parte de generación, la parte de transmisión. Y obviamente en la parte de distribución que tiene que ver con la facturación de las mismas. Entonces, una presentación de un amigo nuestro, ¿de acuerdo?, donde le echaba la culpa a los sobrecostos de la empresa de transmisión, ¿de acuerdo? Y específicamente argumentaba con respecto a el hecho de la implementación de la tercera línea y de los sobrecostos de los mismos, echándole la culpa, este es el aumento de la tarifa, echándole la culpa obviamente a la generación obligada, que eso pasa. Ahí les traje un pequeño resumen de lo que es, en este caso, esa parte. Y si se dan cuenta, ese cuadrito fue el que nos hizo pasar angustia y goza, porque los cuadritos a veces cuando dan las tarifas dicen números redondos a promedio y lo demás, pero el detalle mismo de la tarifa sí impacta. Por decirte algo, dijeron que no iba a aumentar la tarifa en los primeros, en los hasta 300 kilowatt hora mes, de acuerdo a los clientes. Y entonces cuando tú subías al primer nivel, el BTC1, de acuerdo, que eran los siguientes 351, por decirte algo, a 750, pagabas 22, 23 centavos el kilowatt hora. En otras palabras, las diferencias eran muy, muy claras y te impactaban directamente. Entonces, esa distribución era la parte fundamental. Eso fue la implementación de la tercera línea. Si se dan cuenta, la capacidad instalada que tenemos en Chiriquibocas es más de 1.200 megavatios que hay instalado ahorita mismo, y de la cual en su momento dijeron de la tercera línea como tal, a través de todas estas subestaciones que ustedes ven allí, que iban a manejar el componente como tal. Es más, el contrato de la empresa que hizo la tercera línea tenía que asegurar, por ejemplo, la estabilidad de la línea, tenía que instalar sistemas de compensación de reactivo, tenía que instalar sistemas de sincrofasores para poder manejar eso con esos sistemas de alta velocidad y que fueron instalados, obviamente. En un momento dado podemos hacerlo. Esto, si se dan cuenta, es la evolución de ETESA en lo que se llama las pérdidas en el sistema. Y esa pérdida en el sistema tiene mucho que ver con lo que la energía está recibida en las subestaciones y cómo las entrega, en este caso la distribuidora. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, los porcentajes son muy bajos con respecto a eso. O sea, eso se mide porque tiene que declararse como tal en función del sistema. Entonces, nos vinieron a decir que la generación obligada, producto de esos sobrecostos, era la razón de toda esta cosa que está ahí. La generación obligada no es una cosa que ha pasado ahora, es parte del sistema. Pero la generación obligada como tal, en este caso le trae las tres columnas porque no solamente es un solo volumen de cosas. La generación obligada se da siempre cuando algún agente de mercado como tal no puede despachar por despacho económico ordenado por el Centro Nacional de Despacho el compromiso que tiene y tiene que ser reemplazado por algún otro generador en alguna parte del sistema, y de la cual por reglamento inclusive de la misma SEP, el CNE tiene que adjudicarse la responsabilidad. La primera columna es casualmente lo que se refiere a la calidad del sistema, a veces cuando la empresa no puede hacer esa parte. La segunda es producto de las operaciones del sistema de generación, y la tercera es producto del desplazamiento de esa energía. Es un problema técnico, pero lo que quiero que vean es que en esta ocasión se le puso toda la generación obligada como si fuera una gran cosa y realmente no lo es. Si nos vamos a la primera columna como tal, que es la calidad, eso no es solamente lo que es la generación obligada desde el occidente del país hacia la ciudad capital, sino también incluye lo que es de la ciudad de Colón. Hay gran cantidad de generación térmica de acuerdo hacia la ciudad de Panamá, porque todo tiene que ver con el transporte de energía. Eso fue en los años hasta el 2015, eso fue el pronóstico 2016, perdón, que ya estábamos hablando de 19 millones por año. O sea, si se dan cuenta, hay una evolución 14, 15, 19 en ese momento se publicaba que iba a ser para el 2016, realmente en el 2017, en 2016 fueron 17.3 megavatios que era lo que estaba ahí. Y entonces aparece en el 2017, mire, el primer mes 3 millones de dólares en generación obligada. En lo declarativo que está ahí suma la módica suma de 79 millones de dólares en generación obligada en un año, cuando nunca en su vida ha pasado, y obviamente con una tercera línea que tenía 800 megavatios de capacidad instalada y que debió trabajar como tal.
Lo que más me preocupa, y por eso a veces me gusta traer los documentos en copias, como ustedes lo están viendo, es que en su momento la empresa de transmisión eléctrica le pidió a la autoridad, en este caso a la Autoridad de Servicios Públicos, que le pudiera contemplar esa generación obligada para poder reflejarla en el pliego tarifario de ellos, porque eso tiene que reflejarse en el pliego tarifario, no es como ellos lo dijeron, o sea, eso no es sobre costo de TESA, él tiene que reconocerle esa generación obligada, y las reglas de transmisión y de comercialización dice que tienen que ser impactadas y sustentadas sobre una pequeña fórmula que es el ingreso máximo permitido como tal, y de la cual no se da. Entonces, en esa solicitud que hace ahí el actual, porque fue el actual director de la Autoridad de Servicios Públicos, le niega a ETESA esa solicitud. Le dijo que él no le puede reconocer eso y tiene que ver cómo hace con sus accionistas o qué es lo que hace con la gente. O sea, el mismo autoridad le dice a ETESA que no puede meter la generación obligada que está pagando y de la cual está siendo impactada primero, porque no, obviamente no es un costo eficiente el sistema. La ley es nuestra, dice que tiene que ser costo eficiente el sistema y de la cual le mandó a decir que vea qué hace con sus estados financieros y le da esa respuesta de ETESA no reconociéndole en esa ocasión la generación obligada y de la cual obviamente en el día de ahora sí se la estaba solicitando. Entonces, ¿qué tenemos para el futuro? Hay un plan energético que hizo la Secretaría de Energía, obviamente en función de lo que está ahí. Eso es la proyección obviamente que hay del sistema. El punto para mí en este caso, obviamente, repito, el suministro de energía eléctrica, la instalación de los mismos, la cuarta línea, todo lo que está ahí es parte de los esfuerzos que hay que hacer a tiempo. Muy a pesar mío, nosotros como espía nos opusimos al aumento de la tarifa, igual que todos ustedes. Nosotros lo hicimos en base a la gente nuestra que tuvo sustento de lo que estabas diciendo. Recibimos una nota inclusive del director, del licenciado Meana, con respecto a eso, argumentando las resoluciones que ellos tenían y que nuestra gente volvió a salir a la calle. Inclusive no le me respondió la carta, quizá por respeto, pero no me van a creer, los sistemas de generación obligada no funciona por la capacidad, se llama, de reactivo en el sistema en las subestaciones. Ellos argumentaban que eran sistemas complicados. Nosotros, la gente nuestra, ha sido inclusive trabajado en el centro de despacho. Los reactivos están instalados. Hablaban de un reactivo automático que se llaman compensadores de STATCOM, que son de reactancia automática. Eso básicamente están fabricados, pero, o sea, no me van a creer, ahorita mismo ni siquiera han refrendado el contrato de instalación y obra civil. Entonces, ¿cómo piden ellos que se les reconozca en tarifa si ni siquiera lo han hecho? Ni siquiera están instalados, están fabricados, pues ni siquiera están colocados. Así que esto era lo que queremos evitar, que vuelva a pasar esta cosa, porque esto ocurre de desasosiego y que nosotros nos oponemos básicamente a las crisis generadas por la gente, no por las circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por esta exposición tan ilustrativa para lo que es el ejercicio del campo de la energía en nuestro país. A continuación, tendremos la participación del siguiente expositor, quien es el doctor ingeniero Aníbal Grimaldo, y la temática: causas y efectos de la crisis energética en Panamá. El doctor Aníbal Grimaldo es egresado de la Universidad Scientifique de Medicale de Grenoble en Francia. Asimismo, lleva un ejercicio de 30 años de experiencia en procesos de investigación y desarrollo del ejercicio energético en institutos de relevancia como el National Polytechnique de Grenoble, también en Francia.
El doctor Grimaldo es un profesional que ha cabalgado en todo el ejercicio energético, institucional y nivel de autoridades en el país. Ha procesado un sinnúmero ejercicio de proyectos, entre ellos los relativos a nivel nacional, como Bayano, Hualaca, La Estrella, Los Valles, Teribe, Changuinola, relaciones institucionales, posiciones ejecutivas en instituciones como el IRRE, ETESA, Ministerio de Economía y Finanzas, igual que los demás expositores, notables profesionales, un hombre que ha cabalgado dentro de las penumbras y luces de este delicado campo de la vida nacional, el ejercicio de la energía. A su vez también ha ejercitado estudios, área académica, en economía y finanzas. De ahí que le ha dado forma a la criatura profesional a efectos del desempeño de sus funciones. Con ustedes, pues, el doctor Aníbal Grimaldo, para efectos de presentarnos la siguiente exposición. Adelante, doctor. Sí, muy buenos días, respetado público. Nosotros nos vamos a hacer críticas, en realidad, al funcionamiento del sector eléctrico. Y esas críticas las vamos a hacer atendiendo, por así decirlo, algunos hechos que en los últimos meses han estado en los medios de comunicación, como lo son el tema del sobrecosto de la energía debido a los atrasos de la tercera línea, como son el anuncio de los subsidios por cerca de 1.800 millones de dólares que ha hecho el Estado al sector eléctrico en los últimos 14 años para mitigar el alza de la tarifa, y también como es el hecho de la instalación de plantas térmicas eficientes a base de gas natural licuado y a base de carbón. O sea que estos temas para nosotros son un poco síntomas de cómo está funcionando el sector eléctrico, y lo utilizamos un poco como un, casi como un pretexto o una razón para investigar sobre el funcionamiento de este sistema. Como antecedente, nosotros tenemos que la actual normativa del sector eléctrico se dio mediante la privatización del IRRE en el año 1997, la cual dio origen a empresas generadoras regidas por un régimen de libre competencia y a empresas distribuidoras y transmisoras, empresas reguladas. La planificación de la transmisión es de obligatorio cumplimiento. La transmisión la hace la empresa ETESA, empresa única transmisora, cuyo desarrollo debe regido por un plan de obligatorio cumplimiento. O sea, ETESA hace sus inversiones según un plan que aprueban las autoridades del sector a propuesta de la misma ETESA, y que se basa en un cálculo de un ingreso máximo permitido que le permite a ETESA recuperar sus gastos y recuperar con una ganancia sobre las inversiones de capital. Estos ingresos máximos permitidos entonces
definen los ingresos que va a tener ETESA a través de tarifas. O sea, que el plan de ETESA es un plan sustentado con aportes de todo el cliente, de todos los clientes final vía tarifas a ese plan. No es un plan, sino bien, por decirlo así, un plan sustentado, un plan que ya tiene garantizado, por así decirlo, sus ingresos que deben cubrir, además de la inversión, los gastos operativos que deben realizarse de acuerdo a comparaciones con empresas similares. Esto para decir que una falla, y además, desde la próxima, el ingreso máximo permitido se debe revisar cada año. O sea que si no se dieron las inversiones establecidas en el plan, por una u otra razón, el ingreso máximo permitido se debe modificar. Esto para decir que ETESA debe funcionar en forma rentable porque tiene los ingresos garantizados, en cierta, están garantizados a través de tarifas. Entonces, un mal funcionamiento de ETESA, primero, causa perturbaciones en todo el sistema, porque la transmisión es un elemento que permite darle coherencia a la generación y el consumo. Es un elemento clave dentro del sistema eléctrico. La falla de ETESA en haberse retrasado y haber ocasionado, por así decirlo, restricciones en la generación de las plantas hidroeléctricas del occidente del país, no es solamente una falla de la empresa en sí, y eso es lo que nos interesa señalar. Es una falla de todo el sistema que está mostrando con este hecho que este sistema que debe funcionar en forma coherente, en forma integrada, no tiene el mecanismo o están fallando los mecanismos de control necesarios que debieron detectar los mal funcionamientos y corregirlo, porque, por así decirlo, todo está dado, está hecho el plan, tienen los ingresos del plan para que la empresa funcione. Entonces, ¿por qué la empresa no funciona? Es una pregunta no solo de la empresa misma, sino de los organismos que deben garantizar que este sistema eléctrico, que es un sistema, porque hay que pensar que este sistema que nació de la privatización, por así decirlo, no es algo espontáneo. Inclusive el mercado, tiene un mercado eléctrico privado, es un mercado diseñado. Es un mercado que es un diseño que hay que darle seguimiento, que hay que detectar su falla de funcionamiento y corregirla. Lo interesante en este punto a señalar es que el organismo encargado de garantizar ese funcionamiento no está cumpliendo su papel, o a lo mejor hay una falla a ese nivel. Bien, vamos ahora a ver el tema de la generación eléctrica. La generación o el mercado eléctrico en Panamá está dividido en dos mercados: el mercado ocasional o mercado spot, donde las plantas se despachan por orden creciente de su costo variable, y el precio de este mercado está dado por el costo de la variable de la planta más cara que tuvo que ser llamada a operar para satisfacer la demanda. Ese costo del mercado ocasional o mercado de spot juega un papel importante en la formación del precio de la electricidad. Además, existe
el mercado de contratos, que es un ámbito donde se transan contratos de compra de energía, que pueden ser contratos de corto, largo, mediano o largo plazo. El mercado de contratos y el mercado ocasional actúan en forma integral. El mercado ocasional actúa como balance. Digamos que una generadora lo que generó o lo que vendió y lo que hizo falta, la diferencia entre lo que vendió en el contrato y lo que generó, lo debe comprar en el spot, en el mercado ocasional. O sea que es una integración de ambos mercados. Y este mercado ocasional, por eso nos vamos a referir al precio del mercado ocasional. El precio del mercado ocasional también es una señal que va a tomarse en cuenta, que los generadores toman en cuenta en las licitaciones de los contratos para fijar su precio de contrato. O sea que es un elemento importante en la formación del precio de energía, del precio de la generación. Y este mercado y este precio del spot, del mercado ocasional, no sé si refleja la estructura del parque de generación. Es decir, no sé si están viendo la gráfica, es la gráfica anterior. El sistema nuestro está compuesto prácticamente, como ustedes lo ven, de energía hidráulica y un alto componente de energía térmica generada por motores de media velocidad, por ciclos combinados, plantas de carbón y energía renovable. Pero lo importante es que el precio del mercado ocasional lo fija la tecnología, o lo fijaba, porque eso ha cambiado y eso nos vamos a referir, los motores de media velocidad. Entonces sí podemos ver en la figura siguiente. En la figura siguiente es el precio de este mercado ocasional a lo largo de, creo que son 18 años, de 18 años, y en donde se ve que este precio spot en azul está muy relacionado con el precio del petróleo en morado. Eso significa que el petróleo, a través del costo variable de la tecnología marginal, por así decirlo, determina en buena medida el precio del mercado ocasional. Las espigas que vemos es probablemente problemas de racionamiento, de escasez de agua, lo que sea, pero en tendencia, este precio del mercado ocasional lo está determinando el precio del petróleo a través de la tecnología marginal. Y en la planta, en la gráfica siguiente, vemos el mismo precio del spot, pero esta vez con la curva de las subvenciones que ha dado el Estado, en la curva azul, en la gráfica azul, y abajo está la tabla donde nos habla que en el 2004 25 millones, etcétera. En el 2014, por ejemplo, se aportaron como subsidio 376 millones y guarda una relación que cuando el precio del petróleo sube, sube el marginal, suben las subvenciones que tiene que hacer el Estado para tratar de evitar que ese costo impacte las tarifas o impacte lo menos posible las tarifas. La próxima. Hay que decir que las plantas, motores de media velocidad, ciclo combinado a base de diésel, son tecnologías que no son muy eficientes, no son eficientes. Pero eso, para bien, eso ha cambiado con la reciente instalación de los ciclos combinados a base de gas natural licuado, que se ha instalado uno
gas del Atlántico, pero se prevé instalar en el 2020 otros 300 a 400 megawatts y otro de 600 megawatts que resulta de una licitación controvertida que acaba de obtener una prórroga para el cierre financiero, etcétera, y de la planta de carbón de Minera Panamá por 300 megawatts. Esta generación es, digamos, que si para un precio dado del petróleo el costo variable andaba por 110, por así decirlo, $110 el megawatt, en estas plantas el gas licuado va a estar cerca de 60, o 10 centavos o 6 centavos el kilowatt hora. O sea que hay un diferencial de precio muy importante entre la tecnología que venía marcando el marginal y la tecnología que de ahora en adelante, porque estas plantas iniciaron hace uno o dos meses y su instalación va a demorar hasta el 2020, pero para decirlo en el corto y el mediano plazo, la situación, y en el futuro, la situación va a estar dada, el parque de generación se prevé, esto es el plan de generación, va a tener una estructura donde el gas natural licuado va a desplazar al diésel y al búnker, que eran la energía que hacia atrás venían marcando el marginal, y inclusive va a haber un excedente, según ese plan de energía renovable, que ya veremos, ese excedente debe exportarse a Centroamérica. La siguiente figura nos muestra lo que podíamos interpretar como una proyección del precio spot. En realidad es una proyección del costo marginal del sistema, pero esto se puede utilizar como una analogía con el precio spot que vimos en la gráfica anterior, y vemos que va a tener niveles que va a bajar hasta $45 por megawatt. Son precios muy, por decirlo así, muy competitivos, porque son a base de plantas más eficientes con un combustible eficiente. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si se vislumbra que vamos a tener un parque de generación térmica más eficiente, y ese parque de generación térmica es el que fija el marginal. Esto es importante porque, se han desarrollado las renovables, se han desarrollado las hidro, pero la que fija el precio marginal es la tecnología térmica. Esto dentro de cierta estructura del sistema, es un poco relativo, pero en la estructura que tiene nuestro sistema, la que fija el precio marginal es la térmica, porque el marginal de la renovable es cero, aparte de las plantas hidráulicas que tienen embalse, que tienen otra metodología, pero las hidroeléctricas de pasada también el marginal, la energía, su costo variable es cero, el costo que se usa para el despacho es cero y la renovable es cero. O sea que es la térmica, el parque térmico, el que fija el costo marginal, y de ahí la importancia que tenía que en Panamá se instalaran plantas térmicas eficientes, y cosa que se está dando en la actualidad, pero que vemos que aunque se ha hecho casi realidad en una parte y se va a consolidar, eso no se traduce en una baja de las tarifas, sino que más bien se anuncia que va a haber un alza a las tarifas debido al alza del costo de generación, y solamente porque, o en gran parte porque hubo un rechazo, pues la comunidad no aceptó esa alza, se pospuso. Entonces, ¿qué es lo que está causando, a nuestro juicio, esta situación? Podemos ver la siguiente figura. Las reglas
Hemos estado hablando del mercado ocasional, del mercado spot. Ahora vamos a hablar un poco de los contratos. Según las reglas de compra, las distribuidoras tienen la obligación de comprar el 100%, de comprar en contratos, por medio de contratos, el 100% de la energía para los próximos 2 años, y ese porcentaje va disminuyendo, que se puede ver en la otra gráfica, se va disminuyendo gradualmente hasta el 5% en 20 años. Esta gráfica es una gráfica del informe de contrataciones del 2015, seguramente ha variado, pero es el informe que está disponible en la web de TESA. No sé por qué razón no han publicado informes ni del 2016 ni del 17, bueno, del 18 estamos, pero es con base a el informe de contrataciones del 2015, o sea, hay un informe de contrataciones. ETESA tiene la obligación de publicar cuáles son los contratos vigentes ahora y hasta 20 años después, con sus precios, su energía, sus indexaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, este fue el documento que tuvimos acceso. Y también en la próxima se muestran las cifras, los precios de los contratos, de estos contratos en EDEMED, porque hay 3 páginas, pero para ejemplo solamente de que estas son publicaciones que en este caso están disponibles, pero atrasadas, no están, pero los contratos siguen vigentes a esos precios. Y con esta información construimos entonces la gráfica siguiente, que es una gráfica, en la cual tenemos la potencia contratada en azul, o sea, esta es la potencia que en los próximos años, hasta el año 2035, ya tiene contrato. Esa es la, por ejemplo, en el 2023 hay aproximadamente 800 megawatts que ya tienen contrato. Y en la naranja es el precio bonómico de esos contratos, en promedio. Todos tienen precios diferentes, pero hicimos un promedio ponderado, qué sé yo, y nos da la gráfica naranja el precio de esos contratos. En la gráfica más abajo, que tiene círculo, está el CMS o el precio spot. O sea, el precio variable, el precio del mercado ocasional. ¿Qué significa esta gráfica, por ejemplo? Que en el 2022 habrá probablemente 1,000 megawatts que, por ser a lo mejor ineficientes, a lo mejor no generan, pero van a tener una venta de contrato a un precio mayor que 10 centavos y que esa energía la pueden suministrar con compras en el spot a 5 centavos. O sea que esos contratos permiten que un generador, aunque no lo despachen, venda la energía a las distribuidoras a más de 10 centavos, pero la compra en el spot a 4 centavos. Entonces, lo que hay que ver es que el precio que va a la tarifa probablemente y o al cliente final sea el precio del contrato, no el precio del mercado de spot. Entonces, pareciera que una de las causas que hace que aunque tengamos energía térmica eficiente, aunque tengamos un spot con precio competitivo, el cliente final no ve esta baja de las tarifas por los contratos. Y hay otra consecuencia. La pregunta sería, bueno, ¿y los subsidios a dónde van? Los subsidios van, pareciera, que estos subsidios van a garantizar que las generadoras con buenos contratos sigan manteniendo un nivel de rentabilidad muy adecuado
pagados por estos subsidios. O sea, esta es entonces, a mi juicio, una de las causas que motiva o que causa que la energía no baje de precio a pesar de que hay producción más eficiente en el sistema. Con relación a la instalación de nuevas plantas generadoras en el próximo, tenemos que hay una controversia en la instalación de la planta, de la nueva planta Panamá NG Gas, Panamá Power, que se ganó una licitación en el 2013, que luego, por razones que no conozco, no pudo cumplir, que la Corte Suprema, que la SEP trató de eliminarle la licencia porque no cumplía. La Corte Suprema la ha habilitado y están esperando, le han dado una prórroga de varios meses para que presente el cierre financiero. Si esta planta se instala, hay esta generación que, como vemos, tiene niveles de exportaciones de cerca de los 1.500 gigawatt hora por año. O sea, nosotros tenemos que imaginar que si esa planta entra al sistema, para que el sistema funcione o genere, tiene que estar exportando hacia Costa Rica, hacia Centroamérica, 1.500 gigawatt al año. 1.500 gigawatt, para que tengan una idea, es la generación que produce Fortuna, toda la central de Fortuna. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos que vamos a ser un país que está exportando esos bloques de energía. Y una, primero, el sentido de transmisión de las líneas cambia completamente. Ya no vamos a traer energía, de, según este plan, si esto se da, del occidente hacia Panamá, sino que va a haber producción de Panamá y de Colón, de estas centrales de gas, y la energía hidráulica, seguro que está en la frontera, se va a parar. Pero las tres líneas van a quedar prácticamente o en sentido inverso o con poco flujo. Cambia el flujo. Otra pregunta. Esa generación se va, ese transporte se debe dar a través de la línea CIEPAC. ¿Tiene la línea CIEPAC la capacidad suficiente para evacuar esta energía? ¿Por qué no se utilizó la línea CIEPAC para evacuar los excedentes que se dieron cuando se dieron la restricción por el atraso de la tercera línea de tres? Son preguntas que surgen y que, por un lado, si bien muestra que el sistema ha recibido inversiones, lo cual es positivo, que son térmicas eficientes, hay un mal funcionamiento que, a mi juicio, una de las primeras consecuencias que tiene es que le pasa todo el riesgo al cliente final. Se está transformando este sistema en una especie de mecanismo que le pasa todo el riesgo al cliente final, ver al Estado, y le garantiza a algunos agentes beneficios que ya no están acorde con la tecnología que están suministrando. Entonces, esto, a mi juicio, hay que verlo, hay que revisarlo, porque vamos a tener una energía cara cuando somos un país con nuestra posición geográfica, que con una energía competitiva, imagínense, podríamos, se habla del hub energético, se pueden desarrollar diferentes tecnologías, qué sé yo, vamos a estar pagando una energía cara porque no existe una coherencia entre los contratos que se firmaron cuando éramos ineficientes y la realidad actual. Entonces, para concluir, nosotros, porque también está el tema del futuro. El mundo vive una, como se anunció ya acá, lo que algunos llaman una revolución energética, una transición energética hacia fuentes renovables,
los precios unitarios de las plantas solares disminuyen cada vez. Existen las redes inteligentes, Smart Grid, una serie de alternativas que no embonan bien en el sistema normativo, en el marco regulatorio que tenemos. Porque, por ejemplo, la energía distribuida con las redes inteligentes afecta a las distribuidoras. Hay que decir, afecta el modelo de negocio que tienen las distribuidoras. Porque este tipo de tecnología hace menos importante los gastos en distribución, por así decirlo, y en transmisión. Entonces, eso va a afectar un poco la red. Tiene que haber una revisión del marco regulatorio para incentivar, promover, no quedarnos atrás con relación a los pasos que está dando la tecnología, es una realidad tecnológica. Nosotros pensamos que es importante que el Estado, porque unos hablan de que hay que privatizar más, inclusive se oyen voces de que hay que privatizar ETESA, qué sé yo, se oye, no estoy diciendo nada. El Estado debe asumir, yo pienso, que para corregir el sistema, el Estado debe asumir su papel de rector del sistema eléctrico nacional. Debe haber un debate, porque lo que yo le estoy dando, quiero ser franco, son opiniones. Esto tiene que estar sometido a análisis, a estudio, discusiones, debates. Tiene que haber un debate informado. A la comunidad se le debe informar cómo funciona el sistema, cómo está funcionando el sector eléctrico. Este es un rol que debe desarrollar las entidades responsables del sector a través de la universidad, pero el público debe saber cómo está funcionando el sector para que se den cuenta de por qué sube la energía, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber un debate organizado sobre ese tema para que aprovechemos, corrijamos los problemas que tenemos, que a mi juicio son graves y pueden ir agravándose y no están transmitiendo precios justos, por así decirlo, al cliente. Y podemos estar, o debemos aprovechar mejor nuestros recursos y los cambios que se están dando en las tecnologías energéticas. Bueno, eso es lo que... Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Aníbal Grimaldo, por esta brillante exposición. Estamos seguros de que igualmente usted ha provisto al conocimiento de nuestro cuerpo universitario. Y como usted señala, sí, es un tema complejo, implicaciones de múltiples variables que tienen que, como decimos en el buen argot panameño, aterrizar a efecto de que la calidad de vida, las características justas y equitativas que este complejo renglón de la sobrevivencia nos presenta realmente brinde las oportunidades en base a las características de nuestra estructura social, económica y, por qué no, hasta política. Muy bien, continuamos entonces en el desarrollo de nuestro evento y en esta ocasión vamos a presentar a nuestro próximo conferencista, expositor, el doctor Jorge Rivera, quien es un notable profesional que en la actualidad es fundador y director de Enlex Consultores, especialista en aspectos jurídicos, regulatorios y de políticas públicas
del sector energético panameño y regional, con énfasis en el mercado eléctrico. Fue asesor de la empresa eléctrica ETESA, colaborador de asesoría jurídica en esta materia a través de una organización socio fundador de Methodus Consultoría Jurídica Internacional, egresado de la Universidad Complutense de Madrid con el grado de doctor en Derecho Administrativo. Asimismo, presentó tesis de graduación Aspectos Jurídicos del Sector Eléctrico en Panamá para su evolución hacia las energías renovables, bajo el programa de SENACIT. Máster en Derecho de Energía del Instituto Superior de la Energía de España y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad de Panamá. El doctor Jorge Rivera, asimismo, ha cursado estudios de diplomado en gerencia política y gobernabilidad en la George Washington University, como asimismo en la Universidad de Panamá, con auspicio de la Corporación Andina de Fomento. Igualmente, en los programas de las Naciones Unidas, ha desarrollado ejecutorias sobre el análisis de políticas públicas bajo las perspectivas del desarrollo humano. Ha desarrollado eventos de perspectivas de globalización y servicios públicos de interés general en prestigiosas organizaciones académicas, tanto en Europa como en América, igualmente en la Universidad Carlos III de Madrid. Obtuvo un posgrado de un MBA en gerencia estratégica en la Universidad Interamericana de Panamá y otros en docencia superior en la Universidad Especializada de las Américas. Es profesor de Derecho Eléctrico en la Maestría de Derecho Administrativo y Derecho Comercial de la Universidad Latina en Panamá y de Derecho Procesal Administrativo en la Universidad Santa María la Antigua. Ha publicado diversos ensayos y artículos académicos, como asimismo en revistas y libros nacionales e internacionales. Es un prestigio notable profesional panameño que en el campo de la jurisprudencia conjuga la relación con otros aspectos, como acaba de señalarse, en la parte financiera, la parte económica, y qué interesante, aspectos puntuales como tasas marginales, tasas variables, promedios, fijas, etcétera, y todo dentro de una estructura, como señala el doctor Bernal también, de políticas de energética para un país, y qué lástima, pequeño, pero con incidencias, como se deja ver, cuasi negativas, desde la perspectiva del inicio en la cadena hasta el final, el consumidor. Dícese de que tenemos una gran oferta y una gran perspectiva en el desarrollo energético hacia nuestra sociedad, pero asimismo que tenemos el servicio energético más caro del mundo. Es un decir, pero con gran incidencia en el día a día, en el hombre y la mujer que caminan, que a pie manifiestan su calidad de vida en nuestro colectivo, en nuestro devenir socioeconómico y político. Sin más preámbulo, entonces, el doctor Jorge Rivera. Bueno, primero que nada, muy buenos días a la mesa principal, los compañeros, don Gustavo, Aníbal, el profesor Valenzuela, don Denis, felicidades por esta iniciativa de los miércoles universitarios, ¿verdad? Precisamente hemos querido enfocar nuestra presentación, a pesar de que estamos en esta aula magna realmente que nos trae tantos recuerdos, nuestra alma mater, la Universidad de Panamá,
No hemos querido darle un toque tan académico a la presentación, ¿verdad? Esto sin perder rigor, pero darle un toque un poco más coloquial en virtud de que estamos dentro del marco, el paraguas de la Vicerrectoría de Extensión, que es la que conecta con la sociedad, la que conecta a la Universidad de Panamá, nuestra principal institución educativa, con la sociedad panameña. Así que lo vamos a hacer de una manera bastante breve. Y lo que queremos plantear, ya nuestros compañeros expositores han hablado bastante de la crisis, yo quiero un poco evitar la crisis y hablar un poco del futuro, ¿no? De algunas tendencias, algunas posibilidades que tenemos dentro de nuestro país, incluso globales, que ya don Aníbal incluso mencionó algunas al final de su exposición, ¿verdad? Respecto a lo que nos puede venir, sobre todo ahora que estamos entrando en un año electoral, algunas referencias para que nuestros actores políticos las tengan como referencia precisamente en el tema energía, que es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. ¿Qué vamos a hablar rápidamente? Pues, yo no me voy a quedar en el podio y me van a disculpar, porque como decía unos amigos míos, si tú quieres callar a un panameño, tienes que amarrarle las manos. Entonces, es difícil, ¿verdad?, quedarnos quietos aquí por la propia dinámica. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la política pública, ¿verdad? Lo que tenemos hoy en día, lo que se conoce como el Plan Nacional de Energía 2015-2050, si queremos hacer una referencia sobre esto. Vamos a hacer una referencia sobre el servicio público y los títulos habilitantes. Yo estoy dando una perspectiva un poco jurídica, si quisiera anotar solamente un tema sobre esto. ¿Cuáles son las fuentes de energía primaria? La hidro, la gas, la natural, el gas natural, las renovables no convencionales como la eólica y la solar, que ya nuestros compañeros de hecho ya profundizaron bastante en estos aspectos. Un poco la integración con América Central, cómo nos interconectamos regionalmente, o hay un proyecto de interconexión regional con Colombia, algunos aspectos fundamentales, sobre todo el punto de vista ambiental y formal. ¿Cuáles serían las tendencias macro a la fecha de hoy, tanto a nivel global como a nivel nuestro de Panamá? ¿Qué es el Plan Nacional de Energía, ¿no? Es un intento que se hizo, bueno, un intento, no, por primera vez, y eso hay que reconocerlo, el Estado panameño desarrolló una política pública del sector energético. Anteriormente habíamos tenido algunos intentos de generar política energética, pero no cumplían básicamente con algunos criterios. Bueno, este es un primer intento, se hizo en el año 2015, y de hecho, lo que rescatamos de ese ejercicio fue el proceso que llevaron adelante para formularlo, porque se convocó, se utilizó, se contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para generar unos espacios de diálogo antes de la adopción del plan, ¿verdad? Para consultas con la ciudadanía, incluso en las provincias, con representantes de los pueblos indígenas. Así que pues rescatamos de este Plan Nacional de Energía pues ese marco que se abrió por primera vez en el proceso de elaboración, ¿no? Pero luego, esto es importante destacar que cuando hablamos de políticas públicas, y la política energética no es la excepción, tenemos que tener en cuenta la viabilidad política de las propuestas, ¿no? No solamente la factibilidad técnica, sino la viabilidad política de cualquier tipo de propuesta o de reforma. Y tomando en cuenta viabilidad política, hablando política con P mayúscula, no la política con P minúscula, la política con P mayúscula, que tiene que ver con cómo se vincula el Estado panameño, las instituciones con la sociedad, cómo se vincula con los actores sociales importantes, los tomadores de decisiones o los incumbentes. Entonces, es importante tenerlo en cuenta que por primera vez tuvimos un ejercicio que apuntaba hacia allá. Por supuesto que tiene muchos aspectos que mejorar, pero lo rescatamos. Pero en el 2015 se logró eso. Teníamos alguna serie de compromisos en función de lo que hablábamos en aquella época y se esperaba que los resultados de ese ejercicio íbamos a tener en la ejecución y el seguimiento una revisión periódica participativa que no hemos tenido. Eso sí hay que llamar la atención. Se supone que cada 2 años íbamos a tener un consejo que se iba a reunir para darle seguimiento a esa política aprobada en el 2015, que es hasta el 2050, ¿no? Es por primera vez una política pública de largo plazo, aunque bueno, aquí están nuestros amigos, el profesor del decano de Economía, y como decía John Maynard Keynes, en el largo plazo no es importante porque en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Pero bueno, sí hay que tener un poco realmente esa proyección, eso es algo que nos falta en nuestro país, y eso sí lo rescatamos, nos falta esa revisión periódica para corregir el rumbo.
planeamos algo en el 2015, pero debemos ir ajustando, ¿verdad?, el rumbo a medida que avanzamos. Pero bueno, lo rescatamos como algo importante. En cuanto a la actividad de generación, de transmisión, de distribución de energía eléctrica, tenemos que rescatar, porque normalmente se nos queda en el tintero, que es un servicio público. La ley 6 del año 97, de hecho se titula así, por la cual se dicta el marco regulatorio para la prestación del servicio público. Por lo tanto, la actividad de las generadoras, de las transmisoras, de las distribuidoras, incluso hay una propuesta de introducir la comercialización con comercializadoras independientes, es un servicio público. ¿Qué quiere decir? Que el Estado panameño sigue siendo el titular del servicio público. Lo que tenemos son concesiones o licencias mediante las cuales se delega la prestación del servicio, se delega la operación, pero el Estado panameño nunca deja de ser titular del servicio público. Eso es importante siempre rescatarlo, porque normalmente escuchamos del negocio eléctrico, No es solamente un negocio eléctrico, por supuesto que tenemos un mercado eléctrico constituido, pero el Estado nunca deja de ser titular del servicio público como tal. Así que eso es importante, y que mediante una figura que se llama título habilitante, que en el caso panameño son o concesiones o licencias, dependiendo de la actividad, se le permite a un agente privado prestar ese servicio público. Pero respecto al futuro, respecto a las tendencias y desde la perspectiva jurídica, hay un tema que no hemos tocado y que hay un vacío legal en esa ley 6 del 97 y no se ha hablado. Es qué pasa cuando llega la fecha final de la concesión o la licencia de la prestación del servicio público. Eso no está en la ley. Entonces, ¿qué se revierte? Los bienes de la concesión revierten los bienes de la licencia al que siempre ha sido el titular, como lo es Estado. Esa discusión no la hemos tenido en nuestro país desde el punto de vista jurídico, y por supuesto que en el próximo gobierno, aquellos que sean tomadores de decisiones, que lleven adelante la política pública nuestra, les va a tocar. Les va a tocar tener en cuenta esa realidad. Así que, en cuanto a las fuentes de energía primaria, que ya los compañeros lo han mencionado bastante a profundidad, pues, necesitamos la actualización técnica de cómo se planifica y cómo se gestionan las cuencas hidrográficas. Precisamente el tema de las hidroeléctricas es la causa fundamental de conflictos socioambientales en todo el país, sobre todo en el área de Chiriquí. De hecho, los chiricanos somos parte de Panamá, don Popo. Somos una parte importante del sector eléctrico. Y estamos aquí aportando un poquito. Y mucha gente no sabe que Chiriquí es la única provincia del país que tiene su propia empresa de distribución eléctrica. La gente no lo sabe, pero son tres empresas de distribución eléctrica. La EDEMET, ¿verdad?, que es el área el oeste de Panamá hasta la frontera precisamente con Veraguas, con Chiriquí. Está ENSA, que es la parte oriental del país hacia Darién. Y la última empresa, que es EDECHI, se llama, Empresa de Distribución Eléctrica de Chiriquí. Así que los chiricanos tenemos nuestra propia empresa de distribución eléctrica y estamos interconectados con Panamá, por supuesto, eso es lo importante. Somos parte del proyecto. En la sensibilización comunitaria y ciudadana es un punto fundamental que tenemos que rescatar con relación a los proyectos de energía, ¿no? Independientemente sea energía eólica, energía solar, sobre todo, como ya hemos mencionado, la energía hidroeléctrica. De hecho, no se tiene realmente en el catálogo de proyectos hidroeléctricos que tengamos a largo plazo grandes desarrollos hidroeléctricos, si acaso Changuinola 2, que es la única que queda, hay algunas otras que podrían desarrollarse, pero no por factibilidad técnica, sino principalmente por el rechazo socioambiental que hay con el tema de la energía hidroeléctrica en el occidente del país. También tenemos que ejecutar análisis y replicación de casos exitosos en el desarrollo de proyectos, porque sí hemos tenido casos exitosos de desarrollo de proyectos, sobre todo incluso hidroeléctricos, que han conjugado, ¿verdad?, el aspecto socioambiental y han formado parte, no hemos tenido ese tipo de conflictos. Otros sí, lastimosamente, han sido todo lo contrario de casos exitosos. Y cómo aplicamos escalonadamente tarifas de redes para fases del proyecto. Es un tema muy técnico, pero podríamos hacer una revisión en función de, sobre todo de las
los parques solares, los parques eólicos e incluso hasta las plantas hidroeléctricas, una aplicación escalonada de tarifa en función de la entrada en operación de cada una de las fases. Pero bueno, nada más lo mencionamos como referencia. En cuanto a la fuente de energía primaria, como mencionaba el doctor Aníbal cuando nos precedió, tenemos por primera vez tenemos el gas natural que está entrando en la matriz energética en nuestro país. Pero no tenemos una ley que regule el gas natural. No tenemos una ley. Tenemos una ley que regula al sector eléctrico, pero no tenemos una ley que regula específicamente al gas natural como fuente primaria, ¿verdad? Ahí tenemos que tener en cuenta la seguridad y la garantía de suministro del gas natural, la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque la geopolítica juega mucho en cuanto a la seguridad energética en el tema del gas natural, igual que en el petróleo. Estamos muy sujetos al tema geopolítico, por lo tanto, debemos tener unas directrices, unas regulaciones que permitan diversificar un poco las fuentes de aprovisionamiento. ¿Cómo se maneja el acceso libre de terceros a la capacidad de almacenamiento y de las redes en el tema de gas natural? Eso tampoco lo tenemos realmente bien desarrollado y por eso es necesario contar con una legislación específica para eso. Las garantías, la calidad de suministro para los clientes finales, usuarios del gas natural, que en algunos casos, y de hecho al principio van a ser las plantas de generación eléctrica a base de gas natural. ¿Y cuáles serían las restricciones legales a la concentración horizontal de los desarrolladores de proyectos de gas natural y cómo se relaciona esa concentración empresarial del sector de gasista en Panamá con el sector eléctrico? En otros países eso está desarrollado y se dan, ¿verdad?, la necesaria coordinación regulatoria en función de lo interrelacionado que está el tema del gas natural con el sector eléctrico y las similitudes incluso en las cadenas de producción, transmisión y distribución. En cuanto a la eólica y fotovoltaica, planificación, acceso a las redes de distribución, eso es importantísimo, uno de los grandes cuellos de botella que tenemos en la práctica hoy en día, que tenemos que atender en el futuro, en el mediano plazo, en el corto plazo, es la integración sobre todo de los parques solares a las redes de distribución. Tenemos esa situación, ¿verdad? Y ahí, de alguna manera, aunque se supone que según la ley no podrían tener un control las empresas distribuidoras, las propietarias de las redes, porque se supone que tienen que generar, tienen una obligación de dar el acceso, en la práctica tenemos un cuello de botella para poder fomentar más todavía los proyectos, sobre todo los de paneles solares, los parques solares. Tenemos pues la fianza de construcción que se impuso en ACEP hace unos años como un requisito adicional para el desarrollo de los proyectos solares, porque teníamos una gran cantidad de personas que estaban solicitando licencias y realmente lo que estaban era jugando a especular con los proyectos solares, como nos pasó hace cerca de unos 10, 12 años con los proyectos hidroeléctricos, también pasaba bastante. Necesitamos más instrumentos de análisis y proyección de generación, sobre todo con el tema eólico, de cómo proyectar mejor una fuente de energía tan variable como es la energía eólica, la energía del viento para generar electricidad, y los principales retos técnicos de la generación distribuida, como decía don Aníbal, el tema de las pérdidas, la reactiva, el despacho, la operación del sistema, cuando estamos hablando ya no de grandes centros de producción de energía con un centro o varios centros de consumo, sino que tengamos miles de agentes productores. Eso afecta el sistema y por supuesto que afecta en primer lugar el modelo de negocio de las empresas distribuidoras, pero al final realmente va a afectar es el modelo energético que tenemos como tal. Eso está ya pasando en otros países, tenemos que prepararnos nosotros aquí en Panamá para eso. La integración regional, para que lo sepamos nada más como referencia, tenemos dos grandes espacios en la integración con América Central. Ya tenemos una línea de transmisión construida, desarrollada en un proyecto de los países de América Central financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene un problema con los contratos de largo plazo, falta un tema regulatorio de seguridad jurídica para que se pueda contratar a largo plazo. Y también tenemos un tema de concentración vertical y horizontal del mercado. No tenemos limitaciones a la concentración empresarial dentro del mercado, viendo el mercado centroamericano como tal, ¿verdad? Y en Colombia realmente no es una integración, no es un proceso de integración, porque en el caso de América Central, todos los países, incluyendo a Panamá, firmamos un tratado internacional que crea y que regula
el mercado eléctrico, por lo tanto tenemos unas normas jurídicas que nos vinculan a todos. En el caso con Colombia no tenemos un tratado internacional que hemos firmado con este hermano país. Ahí se habla mucho del tema de la viabilidad ambiental y financiera, de los costos que implica este proyecto, cómo se aplica la ley 6 a una armonización regulatoria. Como no tenemos un tratado, lo que se realizó fue una armonización regulatoria, es decir, en Colombia y en Panamá se adaptaron las normas para que pudieran hablarse las normas técnicas y comerciales. En cuanto a la forma de remuneración del proyecto y a la prestación del servicio público de transmisión, desde el punto de vista jurídico, nada más se los menciono, según la ley 6 de nuestro país, la remuneración del servicio de transmisión solamente puede ser mediante tarifas. Eso está en la ley. Sin embargo, el proyecto y la armonización regulatoria que hay con Colombia habla de que ese proyecto se debe remunerar a riesgo por medio de otros instrumentos. Yo soy del criterio que realmente esto no es posible. Tendríamos que modificar la ley 6 o tendríamos que firmar un tratado con Colombia para poder viabilizar esa forma de remunerar un proyecto como tal. Y también en cuanto a la prestación del servicio público de transmisión. Ese es un tema de debate. Yo soy del criterio que en Panamá, según la ley como está, la ley 6 nuestra, nadie más puede prestar el servicio de transmisión, solamente ETESA. Hay quienes dicen que otras empresas pueden prestar el servicio público de electricidad y siempre me ponen el ejemplo de precisamente la empresa que tiene la prestación de servicio público de esta empresa regional de América Central, que presta el servicio público en Panamá y tiene una concesión de ACEP para prestar el servicio público de transmisión. Sin embargo, cuando uno ve la resolución, incluso la propia resolución de ACEP que le otorga la concesión a esta empresa, que se llama empresa propietaria de la red, es el tratado marco de que firmó Panamá. Entonces, estas son algunas orientaciones en cuanto al tema nuestro regulatorio y jurídico. Pero hablando un poco nada más del futuro, como decía don Aníbal, tenemos toda una revolución energética. Realmente estamos al frente de una revolución energética impulsada fundamentalmente por los avances de la tecnología. Los avances de la tecnología son disruptivos. En este momento ya no estamos hablando de una evolución, estamos hablando realmente de una revolución. En cuanto a generación distribuida, como les decía, está cambiando completamente el modelo de negocio de distribución energética y va a cambiar el modelo completo de generación de las redes nuestras en todo el mundo. Estamos hablando de almacenamiento. Por primera vez estamos teniendo tecnología que permite el almacenamiento de energía en grandes cantidades. Lo que hoy conocemos como baterías, pilas, hoy tenemos baterías y pilas de almacenamiento de 1 mega, de 2 mega, de 3 megawatts. Entonces, lo que antes era una ley física que decía que la energía no se almacenaba, está siendo realmente contrastada por el avance tecnológico. Las redes inteligentes, como hablaba también el expositor anterior, es importantísimo, y la Internet de las cosas. Es decir, las redes se le está introduciendo tecnología de información y comunicación. Y si lo sumamos a la Internet de las cosas, ¿qué es la Internet de las cosas? Hoy en día estamos viviendo, tal vez en Panamá no lo tenemos tanto, pero en otros países, hasta los tanques de basura le están poniendo un chip para tener información. Las lavadoras, las luces, todos le están poniendo chips que manejan información y empiezan a tener autonomía las cosas. Y eso se conecta por Internet. Bueno, todo esto, junto con redes y almacenamiento, genera una revolución energética que no estamos teniendo el debate suficiente en nuestro país. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, solamente lo estamos mencionando, no es la ocasión para entrar a desarrollarlo en detalle. Son tendencias globales que las cuales no nos vamos a poder escapar. No podemos decir, bueno, yo me tapo la... Esto no va a aplicar aquí en Panamá. Créame que es igual que el tener un teléfono celular hoy en día. Vamos a tener en muy poco tiempo, vamos a tener esta realidad en el tema energético. Y en cuanto a las tendencias locales, pues hemos tenido un impacto, se supone, de una reducción del precio de energía. No lo tenemos en la tarifa, en tema de los contratos, el mercado spot, la rentabilidad de proyectos renovables. Desde el año 2014, que hubo una caída importante del precio del petróleo, en aquel momento, y luego hemos tenido un repunte, ¿verdad? El diseño de la tarifa eléctrica no ha sido lo suficientemente adaptable para reflejar realmente estos impactos. ¿Cómo diversificamos complementariamente la tecnología de generación de las empresas? Hoy en día tenemos una tendencia, es que las empresas locales en nuestro país ya no se están dedicando solamente a tener una tecnología hidroeléctrica o solar, sino están
desarrollando, las están desarrollando todas. Una misma empresa, energía hidroeléctrica, solar y eólica. Esa es una tendencia que estamos teniendo. La mayoría de estas son empresas multinacionales, las que tenemos aquí en Panamá, pero son empresas de propiedad de empresas multinacionales. Tenemos una apertura al sector financiero a nuevas tecnologías de generación. Eso también lo mencionamos solamente como referencia. Todavía hay resistencia de parte, sobre todo de los bancos, a esto, financiar ciertos modelos de desarrollo de proyectos renovables. Y esto, por último, en las tendencias locales, sí quiero rescatar un tema que me parece que ha pasado desapercibido y que sí es importante, y lo mencionábamos un poco antes de iniciar. Hace un par de meses tuvimos el intento de aumento de la tarifa eléctrica, el famoso tarifazo, que se suspendió por presión ciudadana. Pero unas semanas antes de ese evento, habíamos también tenido un tema importante en la opinión pública, como fue el impuesto al sol. Yo no sé si oyeron hablar del famoso impuesto al sol. Bueno, que realmente no era un impuesto, técnicamente eran unos cargos que se aplican, pero la intención era aplicar unos cargos a la instalación de paneles solares porque se justificaba que eso implicaba unos costos para el sistema, ¿no? Pero eso fue una parte realmente sesgada de lo que se estaba hablando. Pero por primera vez, según mi leal saber y entender, por primera vez yo presencié que una propuesta de una autoridad pública en Panamá se retiraba por presión de las redes sociales. Por primera vez. Yo no sé si alguien tiene un caso como este, pero es la primera. Ni siquiera los medios de comunicación hicieron una presión muy fuerte con referencia a las redes sociales. El rol de las redes sociales es la que impulsó que retiraran el paquete o la propuesta del famoso conocido como impuesto al sol. Entonces, eso quiere decir que el tema de conciencia ciudadana respecto al rol de la energía, al rol de la sostenibilidad ambiental, está permeando. Tal vez a nosotros nos decía, bueno, es muy difícil, es un tema muy complejo, pero por primera vez estamos viendo incluso el poder que tiene de conciencia. Bueno, obviamente está afectando el bolsillo, pero si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas personas en el país tienen paneles solares en sus casas? ¿Perdón? Sí, son 397 personas. De los millones, de casi un millón de clientes que tenemos en el país, 397 personas tienen paneles solares. Entonces, no es que estaba afectando la medida a un montón de personas directamente, sino fue la conciencia de que eso era algo incorrecto. Entonces, eso es lo que queremos rescatar realmente de ese tipo de medidas y de cómo el tema energético realmente puede empezar a permear en la ciudadanía y que es posible generar espacios de difusión de conocimiento para que la ciudadanía se empodere realmente de sus derechos y de sus posibilidades. Y por último, nada más vamos a recordar a un señor que es muy inteligente, mucho más inteligente que nosotros, que decía que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la fuerza de voluntad, Albert Einstein. Y así que con voluntad lo podemos hacer todos nosotros. No nos quedemos en los aspectos técnicos, sino en la viabilidad de la voluntad de generar las cosas. Y esa es la invitación que le hacemos a los próximos tomadores de decisiones de nuestro país, ¿verdad?, en el tema energético y en todos los temas que tenemos, todos los retos que vamos a tener a partir del próximo año. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Jorge Rivera. Bueno, con esto, quizás con la inquietud que muchos aquí presentes tienen sobre el particular, un tema apasionante, crítico, con vicisitudes a corto plazo, de crear escenarios muy susceptibles si no se toman las medidas pertinentes. Y esa es precisamente la razón de por qué la Universidad, la Vicerrectoría de Extensión, ejercita este tipo de coloquio, de debate, para efectos de que nuestros próximos gobernantes realmente apunten hacia donde tiene que dirigirse las políticas a fin de solventar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Con esto entonces pasamos al momentum de preguntas sobre el particular o algunas inquietudes. Y hemos recibido tres participaciones. Una de ellas señala, por ejemplo, que en el caso de la comunidad de Chorrera, si estas plantas de energía eléctrica que están establecidas podrían ser llevadas a crear un escenario de bajar sus costos a fin de crear una mejor perspectiva de precio al ciudadano. Eso por un lado. Por otra parte, y vamos a hacer los planteamientos de las preguntas, se señala asimismo de que si en La Chorrera, y hago una corrección, en Chorrera era
el cambiar el uso de la planta que se tiene allá por una planta de calidad de gas natural. Ese para el caso de Chorrera. Y para el ejercicio del costo de la energía eléctrica, si esta podría llegar a una mejor perspectiva de precio para el consumidor. Serían dos preguntas. Y una tercera pregunta aquí, que es de carácter general en términos de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, de que si en estos escenarios de complejidades de instituciones y sociedad, podría ser que el Estado, y como acaba de señalar el doctor Jorge Rivera, el Estado siempre está presente, pero si el Estado, desde la característica del monopolio, por así decirlo, el monopolio en este caso industrial y no fiscal, podría mejor llegarse a esa fórmula, a esa ecuación, a efecto de garantizar el servicio y crearle una mejor perspectiva de costos y en consecuencia de precio a la sociedad. Tenemos, son tres preguntas que para que los panelistas vayan ordenando. El agua, hay otra pregunta, el agua que se usan son de carácter de recursos nacionales. ¿Por qué el agua que incide, desde esa perspectiva no forma parte de una ventaja para la función de precio hacia el consumidor común? Asimismo, hay una segunda pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de la energía nacional proviene de hidros? Creo que algo de eso ya se señaló en la participación anterior. Y hay otra pregunta. Históricamente, cuando los proyectos hidroeléctricos han dejado, ¿cuándo han dejado de funcionar los proyectos hidroeléctricos? Y otra pregunta aquí mismo, ¿qué posibilidades hay en Panamá para que los proyectos de roca seca, caliente y turba, me imagino, puedan colaborar, participar dentro de las políticas energéticas y crear las perspectivas pertinentes hacia una mejor función hacia la sociedad? Tenemos eso para los panelistas. No sé si en ese orden se puede dar respuesta. Tenemos 5 minutos para responder a cada uno de ellos. No sé si aquí tiene el micrófono. Sí, el micrófono que tiene ya. Bien, puedo comenzar por bueno, hay varias preguntas. El tema de la planta de Chorrera es una planta, según entiendo, un motor de media velocidad a base de búnker que la comunidad ha tenido preocupaciones por el impacto que causa esa planta. Según veo en el plan de expansión, como lo decía, el búnker, las plantas a base de búnker van a pasar a ser plantas utilizadas, prácticamente a ser plantas de reserva, porque es con la instalación de la, esto hasta el 2020. O sea que yo pienso que esa planta, como planta dentro del sistema, dentro de lo que se prevé, no va a tener una operación muy importante en el futuro. Esa es mi opinión, puede que pase otra cosa, pero la opinión es que esa planta, con las características, la tecnología que tiene, va a ser reemplazada por la generación a gas. Muy bien, profesor. Siguiente respuesta. Doctor. Me toca a mí. Bueno, el tema son varios. ¿Okay? La planta esta en el sistema eléctrico de TESA, por ejemplo, también es una garantía, un respaldo térmico que hay en Chorrera. Como tal, el tema también de los motores, como tal, si se quisiera cambiar a gas, ese tipo de motores que están instalados ahí en Chorrera tienen que ser diseñados para tal, no es que se cambie así por cambiar, o sea, hay que hacer una inversión y esa inversión tiene que ser sustentable en el tiempo, o sea, tienen que ver que si se cambia a gas tienen que hacerse inversión, tienen que hacer modificaciones, además independientemente del impacto, obviamente, ambiental que tiene la planta hoy por hoy. Pero sí, en eso acuerdo con el doctor Aníbal con respecto a eso. Al final no se pueden hacer varias cosas de eso con respecto a quizás a la parte de las hidros.
La hidro representa el 54.8% de la capacidad instalada hoy por hoy. Pero hay dos componentes, un componente de lo que se llama hidros de pasada, que son casi 900 megavatios, y las otras de reserva, que en este caso sería la de Fortuna y Bayano hasta ahora, y tenemos Changuinola 1, también que tiene capacidad. Pero eso solamente le da al sistema una capacidad de reserva. Como tal, solamente para poder despachar las hidro de pasada tiene que haber agua en los ríos, si no hay agua no se puede hacer. Así que esa parte, para que estemos claros, quizás fue la parte fundamental de los 900 megavatios que se cayeron en el 2013-2014 para la época de la restricción, casualmente por esa parte. Y lo del agua siempre ha sido una teoría de despacho, ¿no? Porque hay gente que ha criticado mucho que el Centro Nacional de Despacho cuantifica la cantidad de agua en los reservorios de Fortuna, Bayano y Changuinola como un elemento de combustible, porque el sistema de matemático que tienen de simulación calcula la cantidad de agua disponible en los reservorios, por decirte algo, y lo dice en función de aquella cantidad de agua que le hace falta y lo cuantifica en función de cuánta combustible, vamos a llamar, tendría que usar en las térmicas para el mismo caso. Entonces, en ese momento, la cantidad de agua en los reservorios de las plantas hidroeléctricas se mide en el sistema como si fuera una capacidad de combustible. Entonces, si se dan cuenta, es una parte relacionada con la otra, pero es a nivel solamente de despacho, no crean que es a nivel de tarifa, nada más en esas tres plantas pasa eso. Bueno, eso es todo. Acá el doctor. Bueno, aquí tenemos la pregunta de un poquito más del millón de dólares. Dice, si recomendaría que la generación, transmisión y distribución eléctrica vuelva a ser una empresa estatal, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? Realmente, yo creo que más que recomendar una u otra, deberíamos recomendar que generemos el debate al respecto, con números, con datos, porque desde el punto de vista de la microeconomía, incluso de la macroeconomía, que no soy economista, pero algo he tenido que revisar sobre esto, es precisamente cuando tenemos un mercado, el Estado tiene que regular los fallos del mercado. ¿No? Y cuando tenemos la teoría que imperante en el mundo realmente, es que el mercado es un mejor asignador de precios y un mejor asignador de recursos que la planificación estatal. Sin embargo, lo que no se cuenta realmente es que eso es verdad siempre y cuando se cumplan tres condiciones de los mercados perfectos, y mercados perfectos no han existido en ningún lado. Es que todos los actores tengan acceso a la misma información, que ningún actor pueda afectar el precio individualmente y que todos tengan libertad de entrada y salida sin ningún tipo de restricción. Si tuviéramos estos elementos, tendríamos un mercado perfecto y por lo tanto cualquier tipo de bien o servicio podría ser prestado de mejor forma por el sector privado, por un mercado. Sin embargo, como no tenemos esto, necesitamos al Estado que regule esos fallos del mercado. Entonces creo que básicamente ventaja y desventaja, yo he leído algunos incluso estudios técnicos que manifiestan que Panamá, por el tamaño del sistema eléctrico, debería ser una sola empresa la que preste para generar economía de escala y una serie de otras circunstancias, pero bueno, ventaja y desventaja, lo que sí recomendaría es que tengamos realmente el debate profundo, desde el punto de vista académico, técnico, incluso ciudadano, para tocar estos temas y arrancar incluso con el debate que tenemos de modificar la ley 6, la ley que regula el sector eléctrico, una modificación integral luego de más de 20 años de vigencia, es momento de hacerlo. Sin embargo, recuerdo que al principio de este gobierno le hicimos esas preguntas muy puntuales a las autoridades de, bueno, ¿por qué no será el momento oportuno para generar alguna discusión, una apertura a una modificación completa? Y lo que nos dijeron, no, lo que hay que hacer es unos ajustitos porque lo que está funcionando bien no se debe tocar. Ya hemos visto que tan bien está funcionando el sistema al día de hoy. Así que creo que nos falta debate, diálogo y contenido técnico y ciudadano para abordar la discusión. Gracias, doctor. Muy bien. Hay una pregunta. ¿Se puede bajar el costo de la energía eléctrica en nuestra factura? Es una pregunta que no es fácil de responder a menos que uno tenga la información adecuada, lo cual no es el caso en este momento. Sin embargo, uno puede
dar direcciones, digamos, para investigar, para ver si por esa vía se puede conseguir bajar las tarifas. Por ejemplo, nosotros pagamos la energía producida por las plantas Fortuna, Bayano, Estrella Los Valles, que tienen plantas, que son plantas que tienen más de 30 años de funcionamiento en otros sistemas, y que esas plantas se consideran pagadas por el consumidor, porque tanto tiempo que hemos pagado la tarifa, ya los dueños de esa planta debieron, el Estado u otros debieron haber recuperado la inversión que hicieron en esa planta y esta amortización pasársela al cliente, por ejemplo. Eso no está dentro del modelo nuestro, pero esa podía ser algo que impactaría la tarifa. Como vimos también el tema de los contratos, lo que hemos visto, eso habría que revisarlo en mejor detalle, hay contratos que ya no se ajustan a la eficiencia que va a tener el sistema de aquí en adelante. Yo diría que una vía sería revisar esos contratos para pasarle esa mejora de eficiencia al cliente. Quizás, no estoy seguro, pero habría que ver los números también, dejando que se introduzcan nuevas tecnologías como la generación distribuida a partir de la energía solar o hidráulica, cuyos costos tienden a disminuir, también se podría lograr. En fin, yo pienso que es una tarea que debe abordarse seriamente, pero que no estoy en condiciones de dar respuesta definitiva. ¿Cómo no, doctor? Y sobre todo ello, pues, un fuerte aplauso para nuestros expositores. Gracias, doctor Rivera. Gracias, doctor Bernal. Y muchas gracias, doctor Grimaldo, por esta excelente faena que hoy hemos desarrollado en nuestra universidad. Tengan todos muy buena tarde. Muchísimas gracias, señor decano. La Universidad de Panamá hace entrega de certificados de reconocimiento por su participación a cada uno de los panelistas y al moderador de este foro titulado Crisis y Futuro Energético de Panamá. De manera que invito al señor vicerrector académico para que proceda a la entrega de los certificados. Y también al vicerrector de extensión, por favor. Para ello invito al ingeniero Jorge Rivera Staff. Entrega certificado el señor vicerrector académico. Ingeniero Gustavo Adolfo Bernal. Entrega el señor vicerrector de extensión. Ingeniero Aníbal Grimaldo. Entrega el vicerrector académico. Y al moderador de esta noche, de esta mañana, al profesor Rogelio Valencia, entrega certificado el vicerrector de extensión. Ofrezcámosles a todos, por favor, un fuerte aplauso por esta participación a este foro. No puedo culminar este foro del 23º miércoles universitario sin antes agradecer la presencia de las autoridades universitarias, a los panelistas y al señor moderador, y a todos ustedes por habernos acompañado en la mañana de hoy. Que tengan todos muy buenas tardes.